Bienvenidos al Coffee Break. Momento del programa donde vamos a poner un tema que a veces es debatible y tenemos distintas opiniones. Queremos saber la tuya, así que puedes llamar al 809-289-0100 y compartir tu opinión con nosotros. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, como saben, acá la cuarentena ha tenido una cierta duración de tiempo que mucha gente ha cumplido años. Y a motivo de que nuestra querida Pam próximamente está de cumpleaños, nosotros queríamos compartir con ustedes y conversar sobre diferentes formas de celebrar tu cumpleaños durante la cuarentena. ¿Qué has hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo has pasado? Ideas nuevas. Si quieres compartir con nosotros, llama al 809-289-0100. Pero mientras tanto, nosotros aquí en nuestra cabina virtual vamos a conversar de las diferentes formas que hemos pasado, los diferentes cumpleaños que hemos vivido. ¿Por dónde empezar? Yo ni sé si yo voy a pasar mi cumpleaños en la cuarentena, porque a esta altura, sabrá Dios. Yo cumplo en noviembre, pero No creo. Si hay ni que otra ola, así, de repente. Exacto. Y para Exacto. Navidad, ¿te imaginas? ¿Navidades en cuarentena? ¡No! Yo creo que va a ser así. Ay. Bueno, tenemos a nuestra querida Pam y Pam, que próximamente cumple años y está hablando sobre toda la planificación que está haciendo desde hace un tiempo. Hola, Pam. Hola a todos. Bueno. Hola tú. Yo mentalicé y dije, bueno, Pamela, la cuarentena viene larga y desde abril yo he estado ahorrando y me he estado pidiendo mis regalitos. Me pedí una lámpara de lava, una camarita de $15 fotográfica, pequeños detallitos que me hacen feliz y económicos. Y entonces cuando esos regalitos lleguen, yo le dije a mi mamá que me lo guardara y el día de mi cumpleaños, en la noche, pues yo lo abro con Zoom con mis amigos y mis compañeros de trabajo. Como que tú lo vas a abrir como si tú no sabes lo que hay adentro. Y que, ¡wow! Exactamente. Entonces, también le dije a mi papá que me ordenara un... Yo le dije, papi, mira, yo quiero que tú me compres un pastel y que me haga mi comida favorita. Y nada. Claro, porque... O sea, Pammy, tú eres como las madres directas que mencionamos. Exacto. Que mira, esto es lo que yo voy a querer. El bizcocho de tal sitio, de tal color, de tal sabor. Sí. Es que yo me dije... Mira, Pammy, y así como tú has planificado súper bien tu cumpleaños, ya me imagino que tú debes tener planificado que viene antes, por cierto, en la celebración de las madres, ¿verdad? Ah. ¿Qué? No, ¿me escucho bien? ¿Qué? Bueno. Ay, Pammy. Cuéntanos, entonces, Pammy, ¿cuál es la idea? ¿Cómo tú piensas celebrar tu cumpleaños? Yo tengo varias secciones. Tengo tres secciones. Tengo un Zoom para mis compañeros del trabajo, un Zoom para mis compañeros del colegio y un Zoom para mis compañeros de la universidad. Así yo siempre podemos hablar de diferentes temas y compartir mejor. Eso está excelente. Yo veo muy bien que uno divida los grupos, porque la verdad es que muchos no tienen que ver con otros y de repente como que tú estás en un Zoom con gente random y tú dices, pues sí, yo no sé si yo puedo hablar con Pam de algo porque el otro no va a entender. Y ahí todo el mundo escucha, o sea, que es como que, no sé, muy raro. Exacto. Muy bien, muy buen tip ese, lo de dividir los grupos. Y también, o sea, ordené unas cortinas de fondo decorativas, súper económicas, para tirarme fotos con ese fondo y tener esos recuerdos ahí. Nice. Qué bien.
Bueno, te encanta celebrarlo, super. Eso es muy bueno que estás preparada, no te preocupes, ahí vamos a estar todos celebrando contigo, Pami. Perfecto, bueno, Pami, seguro que va a quedar súper bien, pero ya tú sabes, espero también que me des toda la explicación de todo lo que tú vas a hacer para tu mamá. Está tirando directas. Sí, porque es que ella organiza muy bien, lo hace muy bien. Sí. Entonces, de verdad, eso está súper cool, que la mamá pueda disfrutar de eso también. Claro. Sí, pero esa creatividad. A ver. Claro. Pero una pregunta a la madre del programa. ¿Es necesario como que hice overboard, como hacer que pila de coro para la madre, como que se vería que ya una madre si uno le compra un regalo y le dice como que mira, cada quien conoce a su pareja el día de San Valentín, cada hijo también conoce a su madre el día de las madres, son diferentes. A mí me gusta el detalle más que nada emocional que físico, claro. O sea, a mí me gusta por ejemplo una notita, a mí me gusta una atención, eso a mí me gusta. Y entiendo que, como dicen, sí, se celebra todos los días del año, pero no es verdad. O sea, todos los días del año tú debes amar a tu madre, pero hay un día que tú lo usas para honrarla, es diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy válido y se siente muy bien que de alguna manera, así sea que tú te acuerdes y tú le des un abrazo y le digas lo importante que es para ti, pero que la honres de alguna forma. Yo soy así, pero hay madres que sí están esperando su regalo y se quillan si no les regalan. Claro. Yo no soy ese tipo. Pero bueno, eso depende de la persona. Igual con eso de las novias en San Valentín. Sí. O con los cumpleañeros. Hay cumpleañeros que se quillan si tú no lo llamas y le regalas algo y que no se quillan. Sí. Claro, es que hay como, ¿cuántos son? 4 o 5 lenguajes de amor, científicamente hablando, y uno de ellos es dar y recibir regalos. Entonces hay personas que si no reciben ese regalo y su lenguaje de amor es regalar y que te regalen, pues hay problemas serios. No se sienten amados. No se sienten amados. Lo que pasa es que esa clase de amor a veces es un poco, ¿sabes? No, porque no tiene que ser algo caro. Es algo, como tú dices, puede ser algo emotivo, pero un regalo, ¿entiendes? Una atención física de algo. Sea una flor que cogiste del jardín con una carta y un lazo y le llenaste la cama, qué sé yo, ¿tú entiendes? Como que cositas físicas. Tú sabes que hablando de regalos para los cumpleañeros, una buena idea sería, ya que la gente no está saliendo mucho a la calle, no quiere salir de repente a comprar algo, qué sé yo. Primero está la opción de que tú le puedas regalar, como hizo Pam, algo por Amazon, que tú puedas comprarle y poner la dirección de esa persona o algo, o entre los amigos se pueden poner de acuerdo, ya que estamos todos en modo ahorro y no pueden gastar mucho, que entre todos pongan un poquito de dinero y le armen una tarjetita de Amazon de, qué sé yo, de $50, de $100, y eso es súper cool porque te rinde muchísimo. Pam está levantando la mano. Puedes hablar, Pam. Mi hermana cumpleaños este viernes, si Dios lo permite. Entonces, nosotras le vamos a hacer una pijamada, o sea, vamos a comprar papitas, chuchería, y en la noche le vamos a hacer como así, una actividad pequeña, vamos a ver una película. ¡Me encanta! Ay, tú ves, ese sería mi cumpleaños ideal. En pijama todo el mundo, o en un onesie, everybody comfortable. Y como que Coca-Cola con mostaza. Y viendo yo creo película. Que tú celebras tu cumpleaños todos los días, Meg, entonces. Sí, pero no es lo mismo yo sola, súper cómoda y cosa, que todo el mundo aquí. Todo el mundo haciéndote el coro. Exacto, en la misma onda, como de chileo. Lo vi una vez que subiste en unos stories que estabas con tu familia, estaban todos así como súper, no sé si era pijama, pero estaban comfy, haciendo, jugando cositas de mesa. Y se vio súper, súper divertido. Eso es ideal. Una opción pudiera ser compartir la pantalla de Zoom de una de las personas que tenga ahí en una reunión y ver una película todo el mundo junto. También. Yo he hecho eso, no una película, pero un musical, y con mis compañeros de teatro musical nos juntamos todos y vimos un musical juntos de los que habíamos trabajado anteriormente, y fue muy ápero. Y nada más activábamos el microfonito para poder hacer algún comentario paralelo, porque si no, no podemos ver el asunto.
Sí. Pero sí, muy buena idea esa. Sí, muy buena idea. Otra, yo he celebrado un par de cumpleaños y uno de ellos, yo lo hice a través de una reunión de Zoom y jugamos unos juegos que se llaman Jackbox Games, que tienen como diferentes paquetes que tú lo pones el juego y se conectan a través del celular y te puede divertir mucho. Por ejemplo, uno de los juegos es que tú tienes que hacer una batalla de rap con alguien, entonces te pueden indicar rima con alguien con esta palabra, entonces tú lo pones y después la gente vota a través del celular quién fue que lo hizo mejor. Otro juego que jugué fue que te ponen, tuviera una solicitud de como de negocio, de que yo necesito ayuda, que quiero manejar sin tener que agarrar el timón, y tú tienes que ponerte creativo, inventarte una solución y después la gente vota. Es muy divertido. De igual manera, lo vamos a poner en las redes sociales porque está bien hecho. Yo gocé muchísimo y tú ahí con los amigos, cherchando, te pones ese juego, participa y habla entre juegos, la pasa muy bien para esos cumpleañeros. Ay, sí. Gracias, Rick. Sí, no, los juegos siempre rompen todos los hielos y hace que todo sea mucho más chulo, mucho más relax. Me encanta. Y te ayuda a desconectar. Ok, Pam tiene levantada la mano. Cuéntanos, Pam. También que el límite está en tu cabeza, porque mira, claro, yo tengo 2 cumpleaños esta semana a la cual yo estoy invitada de mis amigos, una del colegio y otra de la universidad. Entonces, ellos hicieron su invitación. Uno es en traje de baño, que hay que ir, o sea... ¡Oh, my God! Lleva tu mejor prenda de ir a la playa. Esa es la temática. Y la otra temática de mi amiga, que es hoy, es con brillo. O sea, hay que ir súper maquillado, súper así fancy. Me encantan los temas. ¿Y la tuya, Pamela? ¿Y la tuya? La mía todavía no la tengo, pero creo que va a ser medio bohemio. Ese okay. Qué áspero. Súper tú. Florecita en los cabellos. Ajá. Chulísimo. A mí me encanta un tema, señores. Si a mí me invitan a una fiesta, ¿verdad? A veces me emociono, a veces no. Pero si es con una temática, yo voy seguro. Aunque no conozca a la gente. Yo, ok, vamos, porque me encanta. Ya, Zeny, ya viste los trucos para que Meg nunca diga que no. Ya sabes, la próxima vez que vayamos para Jalao tenemos que decirle, sí, pero es una temática, la cena es temática. Exacto, me encanta, yo lo disfruto mucho, de verdad. Sí, bueno, señores, hasta aquí el Coffee Break. Estas fueron diferentes formas de celebrar tu cumpleaños, aunque estés... Ay, espérate, se queda una. Se han hecho en varios países y me parece muy cool, sí, o sea, es un gesto muy bonito, y es que los compañeros del cumpleañero pasan por delante de tu casa en una caravana tocando bocina y con letrero y cosas, y le lanzan besos, le lanzan los regalitos por ahí, y es muy cool, es muy emocionante, lo he visto y me emocionó mucho. Qué bueno, eso también. Yeah. Bueno, señores, no se despeguen de ahí. Seguimos pasándola bien aquí en The Morning Beat, porque llegan los 3 maestros de la Real Academia con su sabiduría y su conocimiento. Vamos a aprender de diferentes palabras, de dónde vienen, su origen y por qué se dicen así. Qué curioso, ¿eh? Bueno, piensa ahí. Mientras tanto, buena música. Dale.